Una vez subido el video del outro, vamos a ir a anotaciones. Ya estando aquí, donde aparece esta cajita, vamos a darle a agregar anotación y vamos a agregar un foco. Este foco es para cuando cliquen en el cuadrito, lo lleve directo al video anterior. Pero para eso deben copiar la URL del video y ponerlo aquí en vínculo. Vamos a buscar uno de Yasobas, por ejemplo el último que ella subió. Ya estando aquí, vamos a darle clic derecho, copy link address, lo pegamos aquí y le damos aquí en abrir vínculo en una nueva ventana. Lo dejamos así y vemos cuánto dura la imagen. Y mientras más dure, más lo vamos alargando. Vemos que se alarga hasta ahí, pues lo ponemos hasta ahí. Luego, ya que se está aproximando otro cuadrito, vamos a ver, poner foco otra vez y lo ponemos aquí. En uno de los videos pasados, viejitos míos, yo enseño cómo hacer un link para que se suscriban directamente a su canal. Bueno, pues eso es lo que vamos a poner aquí en el vínculo de aquí. Yo voy a crear uno de Yasobas. Es el link que debemos poner aquí. Bueno, pues proseguimos. Haciendo lo mismo, alargando la tablita esa. No sé cómo se dice el nombre, hasta que se vaya la imagen por completo. Así que hasta acá. Guardamos los cambios, los aplicamos y listo. Cuando vayan al video, van a poderle dar a la anotación, a los cubitos, y van a hacer lo que dice que va, que hace aquí. Por ejemplo, ir al video anterior, le dan clic y van al video anterior de Yasobas. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Si fue así, manita arriba, no se olviden de suscribirse, de compartirlo, de ponernos favoritos y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!